buenas amigos, dirás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues estoy con... Nah, en serio, estoy encima del cubito que me he hecho un parkour que ahora os enseñaré. Escucha, me he hecho un parkour poco ortodoxo, ahí lo dejo. Pero el caso es que me he subido arriba del todo del castillo porque... ¿En serio también hay bichos aquí? Pues no soy pesado, tú. Pues yo me he subido aquí arriba pensando que iba a haber muchos bichos, Bueno, ahí quieto. Ahí quieto porque estamos investigando la parte de arriba del castillo que nos faltaba rápidamente. Venga, que he hecho un parkourcito y he dicho, venga, pues lo hacemos del tirón. Vale, cascapiedra de nivel 3. ¡Perfecto! Bueno, mientras que abajo nos acechan las bestias inmundas y sarnosas, vamos a recorrer nuestro... esta torre pinta un poquito alta, ¿no? Esta torre pinta un poquito alta y hay muela, yo creo. Sí, gente. Sí. A ver cómo hacemos esto. A ver, si yo bajo aquí, de aquí subo allí arriba. Tengo que poder. Otro intento más. Dale caña. Bueno, pues a lo mejor por este lado no puedo, pero sí que puedo subir. Hacedme caso. ¡Bah! ¡Buenísima! Ya, pero que... Bueno, aquí hay una muela, gente. Para que os hagáis una idea. Un día haré una construcción, subiré aquí arriba y pondremos una muela. O sea, y cogeremos una muela. Ya está, de gratis. A ver, ¿qué queda en la última torre? Venga, va. Aquí nada, ¿no? Y allí más cosillas. Vale, perfecto. Bueno, pues las cuatro torres del exterior... Bueno, tres, en realidad, vistas. Madre mía, qué parkour buenísimo. Vale, muchos materiales para evolucionar. Inventario lleno. Es que claro, me he venido a por todas las cosas, gente. Me he venido a por todas las cosas. Mira, esta no la necesito. Un poquito de savia. Ahora mismo no queremos. Así que nos llevamos eso. Y entonces solo nos quedaría subir a la torre principal y aquella del fondo. Así que, bueno, en un momento dado, cualquier momento, cualquier lugar de la vida de otro capítulo, veremos. A ver, una cosilla, porque ya he probado varias trampas en la zona de allí y no funcionaban, pero en la de aquí, que el suelo está más bajito y hay mucha más vegetación, lo mismo sí que funciona. Además he visto que con la última actualización, que ha sido un pastecillo para retocar cosas, veo mucha más comida que antes, en plan de estos, ¿no? Entonces, escúchame, pero vamos a meternos aquí dentro. 20 de aquí, 5 de aquí, espera, que no hemos acabado. 20 de aquí, ¡hala! Quiero que vengáis como una legión, bichos, ¿vale? Gorgojitos, como una región, como una legión los quiero aquí. Así que, ¡ale! La dejamos ahí y vemos a ver si nos salen 200 mascotas o hemos atraído 17.500 bichos de estos. ¿Veis? Es que mira, otro aquí, otro allí. ¡Hay muchos! ¡Ahora hay muchos! ¡Comida gratis! ¡Comida gratis! ¡Es el momento! ¡Es la hora de seguir avanzando! Bueno, el caso es que vamos a equipar la bombita que ya tenemos. O que ya nos quedan pocas, ¿eh? ¡Uy! ¡Que se viene para abajo la bomba! No te puedo creer. Necesito ponerle una pegajosa, en serio. Que se la lanzo y a tope, ¿eh? A ver, ahí quieto. Ahora, ¡corre! Ahora sí, gente, ahora sí. La primera no, porque ha salido rana. Pero la segunda sí. ¿Esta piedra se queda aquí para siempre? Pues está bastante guay. Quítate las bombas que me veo venir. Me veo venir y se nos va a liar. Por aquí, nada, ¿no? Seguro que hay algún secreto por allá, lo descubriremos. Bueno, de momento, ciencia. Parte superior del jardín, gente. Una cochinilla de esa al pipil. Bueno, bien, zona nueva, gente. Ampliamos zonas, pero vamos al brasero. Vamos al brasero porque necesitamos ya el horno. Sí o sí, gente, sí o sí. Así que cuidadito que todo esto es nuevo. Con calma, pero hacia el horno que nos viene bien. Hacia las brasitas de... una barbacoa ahora entraría fresquita, ¿eh? Bueno, más que fresquita entraría, de lujo. Pero bueno, la cuestión. Ahí estamos. Llegamos a la zona de brasas. Oye, estas plantas, hierba quemada, ¿qué me darán? ¿Me dará algo? O en plan, hierba seca y ya está. Ya está, ¿no? Vale, pues de una. ¿Todas se desintegran? Un toquecito y se evaporan, gente, se evaporan. Vale, ¿esto quema? No. Vale, por ahí hay bichos. Llámalo gusano o llámalo larva. Vamos a equiparnos. Vamos a forzar que salga uno y descubrimos qué son. Vale, son larvas sin más. Larva de mariquita negra. A ver, quieto. Quieto parado. Vale, no se mueve por algún motivo. Tiene vida, ¿eh?
A ver, si yo no me muevo de aquí y él no se mueve de allí. Escucha, no te lo cargues, dale al otro. Pero dale, mameluco. ¡Ojo! Vale, bien, muerto ahí. ¡Eh! Un segundo, no tengo estamina, no te puedo cubrirme. Ahora sí. Salta, bicho. ¡Salta! ¡Venga aquí! ¡Uy, que viene por detrás! Bien, menos tuneado ahí. ¡Vamos! ¡Eh! Buena ahí. Vale, para atacar carga. Bueno, o no tanto. Eso es un ataque rápido, Vale, si os quedéis totupi, No te muevas. Se acerca la tarde, gente. La sombra se cierne sobre nosotros. No sé lo que digo. A veces quiero decir cosas tan épicas que no, gente, que no. Cosas sencillitas, hacerme caso. No compliquéis la vida. Bueno, a ver. Vale, vete curándote. Coge esto. Porque... Sí, pero escúchame. Vale, calma. Lo sé. Ah, pues llevo lo de quemar, tú. Pero bueno. Y las partes estas que me acaban de dar... Nada nuevo, ¿no? Vale, mugre dura, esto necesito farmear mucha. He visto que algo brilla por ahí. Pero claro, esto está un poco incandescente, ¿no? Estás que te acercas tú. Vale, ¿y cómo trinco yo eso si no me puedo acercar? Chisporroteo. Mira, míralo. Vale, aquí sí que me voy a tener que venir con la build esta de las hormigas león. O sea, las hormigas león, ¿no? Se llamaban así. ¡Uf! Chisporroteo. Que me quemo un dedo. Vamos a ver por aquí si hay alguna suelta. Que digas... ¡Uf! Dientecito de oro. Ojo, pues silencio. 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 Vete despacito. ¡Ay, madre! Vale. A ver. Vamos a ver, Quieto, calma. Venga. Vale, esto tampoco le quita mucho, También es verdad que no está subida como las... Venga, ya está bien, ¿no? ¡Caca! ¿Qué hacéis? Bueno. Se viene mi muerte. No, amigos, no. No sobreviviremos. Se podría pensar que sí, pero no. No tengo otra opción. Eso no me lo marca como que sea, ¿no? Claro, es que mira, te acercas aquí ya y mira el chisporroteo cómo sube. Aguas termales. Agua apestosa, no quiero beber. Vale. Ah, mira, me está subiendo la vida. Vale. Entonces aquí lo que se trata es de ir un par de golpes y venir a curarte. Por lo que veo, ¿no? Hombre, a ver, si me trajera el poncho. Con el poncho estaría nice la cosa. Porque ninguna cosa ha caído por aquí que esté calentita, ¿no? No, claro. ¿Por qué iba a ser? Venga, pues... let's go. Lo intentamos, gente, lo intentamos. Pero vamos a ponernos cosas, a ver. Correr, antiquemaduras y ya está, ¿no? O sea, si es que tampoco corre antiquemaduras. Sí, venga. ¡Let's go! Se viene. Operación carbón. Venga. Venga. ¡Ole! Uf, vale, hay que hacerlo en dos tandas, ¿eh? Una es romper y la otra es ir a por ello. O dos golpes y ir a por ello. O sea... Bien así. Bueno, me he hecho una camita en la zona. He visto un escarabajo extraño, raro. Si por la noche no se ha visto muy bien, por eso no os lo he enseñado. Y quiero ver si lo encuentro ahora, porque solo había uno y te lo ponían como en plan: uy, qué raro es eso, y qué mono, y qué tal. Pero no veas cómo corría el bicho, ¿sabes? Vamos a ver si desayunamos un poquito. Perfecto. Bien, ¿tenemos algo de comida? Dime que me queda algo de comida. No me queda nada de comida, ¿no? No. Bueno, ya proveeremos comida, gente. Algo surgirá.
Alguna setilla habrá por... Antes decía ahí setas, pero no. Así que bueno, la zona de... Te lo diré. La zona de la barbacoa es esta de aquí. Esto era... Aquí estábamos buscando. Polen, yo creo. Bueno, aquí teníamos aguas termales. Aquí encontré una baticosa de esas. Y el escarabajo estaba por aquí perdido. Pero bueno, ya encontraremos. Ya aparecerá. Hacerme caso. Ya lo encontraremos. Ahora quiero seguir investigando toda esta parte de aquí. A ver qué encontramos. Vale, creo que son larvas. Sí. A ver. ¿En qué? ¿Abajo o arriba? Aclárate. Venga, que viene. Va. Esa es, venga. Madre mía, chaval. Perfecto, easy, perfect. Ha sido un perfect esto. Ah, mira. Peeping goggles equipped. ¿El escarabajo? Pues lo vamos a cargar. ¡Oh, no! Mira cómo corre. ¿Habéis visto cómo corre? ¡Ay, se esconde bajo tierra! Pero te he visto esconderte. Si yo me vengo aquí con la pala... Vale, ese, a ese... No, ¿no? Uy, una cuchinilla de esas. Pole. Esto me gusta a mí. ¿Esto dónde estamos, gente? Vale. Venga, esto está lleno de larvas. A ver, tenemos luz. Pero espérate, hombre, que es que... ¿What? ¡Uy! Pero si es que no saca... ¡No! A ver. El escudo, rápido. Gracias. A ver, que no tengo comida, no tengo estamina. Me está dando chisporroteo. Me está dando de todo. A ver, gente, que antes de entrar, mira lo que hay aquí arriba. Puedo investigar antes de morirme. ¿Dónde está la entrada, tú? Bólgame. ¿No habrá comida aquí? Que siempre suele haber algo de comida, ¿no? ¿No? Claro, ¿por qué iba a haber comida? Vamos a investigar el carbón ahora que estamos aquí de vuelta, ¿no? A ver, carbón. Candíbula de carbón, antorcha. Inextinguible. Vale. ¿Y el horno, tú? ¿El horno cuándo piensan dármelo? A ver, gente, vamos a matarla de manera diferente. Vamos a coger el hacha. ¿Y qué vas a hacer con el hacha? Se la voy a tirar. ¡Uah! Toma. ¿Que no es suficiente? Con el martillo. Se la tiramos. ¡Uah! Pues el martillo sí, ¿eh? El martillo, como es tu punto débil, ojito, ¿eh? Vale, buenísimo ahí. Dirás, ¿y por qué has hecho eso? De matarle con un arma y con otra. Porque si no lo sabéis, a los... A ver si se quita el cuerpo, que pueda recoger. Gracias. Si no lo sabéis, a los bichos, según con qué arma le mates, te dan un tipo de ingredientes u otros. Hala, ahí lo tenéis. Que ya es hora de que lo supiera. Y de hecho, nos ha dado una parte que no teníamos de la cochinilla, cosa que está bastante bien. Al matarla con el martillo. Casco de cochinilla. Perfecto. Venga, dime que me das el horno o algo de eso. Estoy obsesionado con el horno. Armadura de termitas. Muy bien. ¿Y el horno? A ver, ¿el horno cuándo puedo fabricarlo? Bueno, gente, pues habiendo investigado ya toda esta zona de aquí, ¿vale? Voy a intentar cazar al escarabajillo. Porque aquí ya veo que el horno no. El horno va a estar con este chip. Es que me lo vuelo con este. Con este. Es que ya solo nos queda esto y que los dé brasa bota. Así que, escúchame. He hecho un vistazo por aquí, a ver si pillo al escarabajo. Y nos vamos. A ver, gente, para acabar el día de hoy de exploración de la zona de la barbacoa, nos iremos sin el horno, pero en el próximo episodio vamos a ir a la zona del veneno y verás cómo nos lo llevamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Voy a esperar uno más para poder activar una mutación más. Sí. Pero de mega leche tenemos una cosita más. Recursos. Tamaño de flechas estaría bien. Recursos consumibles. Venga, tamaño de recursos. ¡A tope! Y de science. De science estoy por guardármelo para cuando nos den para comprar eso, gente. ¿Cómo? ¿Venganza? ¿Pero qué dice? ¡La venganza de las larvas! ¿Pero qué me estás contando? ¿Y me vienen a atacar eso o qué? Claro, es que lo veo venir, gente. ¿A que me van a atacar aquello de allí?
¡La venganza de las larvas, tú! ¡Pero qué bueno que vienen las larvas! Espera, 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 espera. Esto hay que preparar algo de comida, ¿no? ¡Que vienen las larvas, gente! Sí. ¡Que vienen las larvas! Aquí vienen. Vale, 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 ya están aquí, ya están aquí. ¡Let's go, let's go! ¿Qué hacéis? ¡Venga, vamos! ¡Que esta es mi casa, eh! ¡Aquí vengo to pro! Pero si son larvas normales, pero bueno. Pero si soy larvillas normales. ¿Pero qué clase de contraataque de venganza es este, por Dios? Un poco de respeto, Va a ser allí. ¡Ay, que me están matando la comida! ¡Larvosas! La venganza de las larvas, ¡Míralo, míralo! ¡Qué asquerosas! ¡Han ido al punto débil! ¡Donde saben que no estoy! ¡Venir aquí! ¡Venir aquí! ¡Qué hacéis destrozándomelo todo! ¡Que luego no son tímidas y no entran! ¡Oh! ¡Que se ha colado una adentro! ¿Pero qué haces? O sea, tú sí pasas ellas, ¿no? Ya está, ¿no? Venga, pues acabamos con la venganza de las larvas, gente. Trampero cuatro ojos. ¿Qué me has dado, tú? ¿Qué me has dado? ¿Qué es eso? A ver. Tus habilidades recolectando se fusionan con tu destreza para la caza. El vasto conocimiento de las criaturas de jardín te tiene grabado en la memoria y te permite realizar poderosos golpes críticos. A tope con los críticos, gente. Bueno, gente, pues aquí lo dejamos. Vale, aquí lo dejamos con la venganza de las larvas. Madre mía. En el próximo episodio, sí o sí, lo que he dicho, nos vamos a ir a la zona esta de aquí, a por el superchip este de aquí. Sí, ese superchip técnico. Y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque es que no necesito ya evolucionar. Y una vez que evolucionemos, pues nos queda pendiente ya el entrar a la cueva esta que tenemos aquí abajo de la estación de campo. Y a su vez, bueno, pues ya nos quedaría poca cosa, ¿no? Ya los laboratorios lo tenemos todo, ya sería ir a la zona de aquí arriba a ver qué es lo que se cuece, gente. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.